Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo de su hermano Alex Taylor y este Low Q. Recordándoles como siempre que masacren ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Recordándote que el factor tiempo, ese tiempo que tú nos dedicas, es de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de esta plataforma. De igual manera, en cada uno de nuestros videos, en la descripción puedes encontrar nuestro Patreon y nuestro PayPal, donde puedes básicamente colaborarnos con la cantidad que tú desees y así mantener el crecimiento y la optimización de esta plataforma. También ahí en la caja de descripción tenemos la dirección de nuestro merch, nuestra tienda, como también debajo de cada video, al lado de los botones de compartir y de like, está el corazón de las gracias y por ahí también puedes hacer tu aporte económico. Alex, ¿cómo? Luego del lanzamiento anoche de un tema que yo honestamente no recuerdo ya ni el título, así de interesante fue. ¿Cómo ha afectado a nivel de manejo, de promoción, cazar campañas en YouTube, correr básicamente lo que es la oficina de un Mozart La Para ante la separación de una Alexandra MVP? Mira, ese es un tema muy escabroso porque si bien nosotros criticamos la manera en la que el artista dominicano quiere ser Bob Bunny, quiere hacerlo todo, de alguna manera a ellos le da cierta razón lo que sucede con los artistas cuando no tienen el punto más grande de su carrera, cuando no están en el punto mayor de su carrera. Yo creo que los artistas dominicanos no saben cómo funcionar si no son los más pegados. Y voy a desglosarlo de manera rápida. Mozart, después de su separación con Alexandra, ha presentado notablemente un rendimiento muy bajo, una caída realmente muy abismal. Estamos hablando de que Mozart era un tipo que te generaba 1 millón de views en par de horas. Tiene 2 y pico millones en su Insta, en su YouTube. Y ahora, si llega a 100,000, es un gran logro. Y eso, en algún momento, yo creo que ha sido algo muy reiterativo en diferentes exponentes. Nosotros tenemos a gente como Mark B, que cuando sale del manejo de Alofoque, prácticamente desaparece. Tenemos a gente como el mismo Vaqueró, que cuando deja de ser el artista más pegado, que es algo natural que tiene que suceder, porque todo lo que sube baja, también hay un declive muy grande en ese tránsito y en ese consumo de su música de manera digital. Y yo digo que realmente eso tiene que ver mucho con que los equipos que funcionan no pueden separarse. Y voy a citar un ejemplo, yo creo que el mayor ejemplo. El Alfa tiene cuántos años siendo parte fundamental, si no el primero. Cuando no ha sido el primero, ha sido el segundo, de los artistas más pegados y más influyentes de República Dominicana. Y el elemento, equipo de trabajo, estrategia, y de alguna manera, ¿por qué no?, enfoque, juega un papel predominante. Yo siento que Alexandra, y todo el que está dentro de este género lo sabe, Alexandra era la que manejaba muchas de las estrategias, del engranaje. Claro, Mozart hacía su trabajo y Mozart siempre fue un artista que gustaba, pero yo creo que el elemento de la persona que maneja el negocio, cuando tú te apartas de esa persona,
tú corres un riesgo grande, porque el que viene tiene que empezar de cero, por más artista establecido o pegado que tú seas, el manejo no va a ser el mismo, las relaciones no van a ser las mismas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo siento que cuando Mozart se separó de Alexandra, la esposa no debió separarse de Alexandra, la manager, la estratega, la que se encargaba del negocio. ¿Qué tú piensas, Lu? Yo me estoy riendo porque en una parte donde tú dices, ella manejaba y yo iba a decir ya la estufa para los fritos y el salami. Pero según él dice que no. Pero fíjate, yo traigo dos casos bien importantes. Uno se ha mantenido, obviamente, como pareja. Y aunque quizás usted vea a Rafi Pina, que eso nosotros lo trajimos aquí en un contenido. Sí, sí. Todo el tiempo Yankee, pero Pina le dice jefe a Yankee. Y a la esposa de Yankee le dice jefa. Cuando ella sale, a veces bien rara, porque así es Miredis, y así se maneja ella, la esposa de Raymond Ayala, Daddy Yankee. Y eso es un equipo que, miren, le han cambiado el cuerpo de baile de Yankee en una gira, por ejemplo, donde hay 4 o 5 presentaciones, mínimo ella cambia 3 veces el cuerpo de baile. Las bailarinas no bailan este show y se quedan para el otro. No, tú bailaste y te vas. Aquí está tu avión, aquí está tu pasaje, aquí está tu estadía, tus viáticos, tu dieta, todo. Y venga el otro equipo. Y ya tiene 3 y 4 equipos de baile. Obviamente, pues, no estoy diciendo de que le falla a ella, pero es mejor precaver que lamentar. Pero hay alguien dentro de lo que sí no es la música urbana que sí se divorció. Y su oficina, su manejo, su todo era la esposa. Y él sí la dejó al frente de la oficina. Y es el señor Gilberto Santa Rosa. Sí. Cuando Gilbertito se divorció de Nélida Santa Rosa, que es la tía de Víctor Manuel, ella corría a la oficina de Víctor Manuel, pero primero corría a la oficina de Gilbertito Santa Rosa, y corría todo, desde presentaciones, era su booking agent, su promotora, su manejadora, era todo. Ella se quedó por muchos años, ya no, pero ella estuvo al frente y siguió al frente a pesar del divorcio de la oficina de Gilbertito Santa Rosa. Tenemos el caso de Roy Tabaré, que es un cantautor muy de mucho nombre dentro de la industria y que maneja todo lo que tiene que ver las regalías y todo lo que es el negocio de las canciones de Roy Tabaré. Todavía es la madre de sus hijas, con la cual él se divorció, de la cual él se divorció hace mucho tiempo. Porque los equipos, como le dije, que funcionan, realmente uno no puede bloquear. Entonces, tú entiéndelo que la manera en la que Mozart está abordando esta baja, realmente, es la manera correcta. Tú entiendes que no se está manejando bien. ¿Por qué? Número uno, un artista de la talla de él, que si bien es cierto que quizás el Alfa es el artista más incidente, más de mayor proyección, el que está en boca de todo el mundo, el que, o sea, el Alfa hay que darle su mérito y reconocimiento en ese aspecto. Pero detrás del Alfa se supone que por añadidura, por el tipo de negocio que hizo, que se mueve, que se menea, sea Mozart la para.
pero no lo es. Y no lo es porque ciertamente después de mujeres, cuando llega la pandemia, entra en la guerra. Luego de la guerra, o sea, son muchos golpes de cantazo. Sí, sí. Cuando un artista tiene que descansar básicamente su promoción y, como dicen ustedes, su sonido dentro de una boda, dentro de, eso no te suma como artista, aunque te dé sonido. Sí, aunque vas a, te sume como celebridad. No vas a estar, exacto, vas sí, a estar dentro es de la palestra y la farándula. Pero tú todavía no eres TikToker ni eres influencer de redes. Ni la base de tu negocio es esa. Es tu ser celebridad, no, es tu ser cantante. ¿Qué sucede? Que él trata de armar el bulto mediante esta nueva canción con lo de las tenis y la gente. Pero es que no, sí, eso, sí, esa estrategia no le funcionó. No está trabajando campañas de YouTube tampoco, por lo que veo. Tiene apenas, estaba ahorita, hace media hora que verificamos, y tenía apenas 60,000 views. Sí. Un video que ya tiene sobre más de 8 o 9 horas. Es un fracaso total. Cuando Lápiz Consciente en 5 horas cogió casi 250,000 visualizaciones y ya estaba octavo en tendencia en la República Dominicana. No está en su mejor momento. Lápiz es un artista establecido, que es la gran diferencia. ¿Tú crees que la separación de Mozart con Alexandra laceró permanentemente a Mozart La Para? Yo no podría decir que lo laceró permanentemente, pero le hizo un daño irreversible. Wow. Yo honestamente creo que lo próximo que se puede esperar, obviamente, fuera de que él esté haciendo básicamente música para cumplir con los requerimientos de la compañía que lo tiene contratado, sí, que es Rock Nation Latino. Pues fuera de ahí, porque Rock Nation Latino enfiló todos los cañones promocionales y de dinero, una vez se fue Farina, a Tainy. Y Tainy acaba de sacar un disco con Yandel, que han hecho una promoción hasta por MTV. O sea, todo. Hay una entrevista que le hiciera AJ Callejero, que fue uno de los más grandes animadores de programas de radio y quien es el director de la división de Latina de YouTube, con la emisora A La Calle Hot 97 en Nueva York, que es la emisora más grande que hay de rap, donde están ellos invitados o estaban invitados a lo que era, iba a ser el Summer Jam de Hot 97. Un bus completo, todo Times Square forrado de esa promoción de Yandel. O sea, Rock Nation dejó el billete ahí. Pero es garantizado, obviamente, porque tiene en las manos un Tainy, que el, claro, tipo es un productor de palos. Sí, sí, sí. So, huérfano ha quedado ante Rock Nation. Mozart, a no rendir los requisitos de sus producciones, porque fuera de mujeres, ¿qué otro tema de envergadura grande, no local en República Dominicana? No me saquen el sapito, ni me... No. No, no, no. De envergadura internacional, como lo fue Mujeres cuando se montó con Jay Kile y luego hicieron el remix, que haya sido así de exitoso. Pero ciertamente la figura de Alexandra, si es, honestamente, la que cargaba los pantalones en cuanto a hacerle todo ese andamiaje y estructuración profesional de manejo de quizás las campañas en YouTube, promociones, elaborar quizás la campaña hasta del sonido por donde nos, sí, vamos a ir para... O sea, Alexandra, para mí, y los hechos están ahí, después de la separación ha sido hasta más exitosa. Ha logrado ciertas cosas que en su rol, que es de
persona pública, ha podido no solamente mantenerse, sino también superar sus logros anteriores. O sea, realmente ya está facturando muy bien ahora y está logrando muchas cosas. Lo que yo creo que Mozart, y tengo que hacer un mea culpa en el sentido de que Mozart nunca ha sido el artista que a mí más me ha gustado. O sea, realmente yo siento su estructura como rapero, la siento muy, muy repetitiva. Siento que él debe de alguna manera reinventarse. No digo cambiar su estilo de rapear, sino tal vez de alguna manera tratar de renovarse. Porque claro, yo siento que él está haciendo lo mismo que ya no está resultando. ¿Entendió? Sí, total. Entonces, cuando tú te encierras y crees que todavía eres el número uno, porque yo noto cómo hay una burbuja en la que Mozart se presenta como que de la misma manera como se presentaba cuando era el tipo más pegado de República Dominicana, y eso yo creo que le hace daño. Hay que ponerlo bien en la tierra. Lo que sucede es que quizás él todavía tiene esa mentalidad de que el artista, una vez llega a un escalafón, a un sitial, no te puedes bajar. O sea, bajarte quizás te compromete ciertamente a dejar ver ese hueco, ese lado vulnerable tuyo, y quizás hasta darle la razón a, obviamente, tus detractores. Todos los artistas tienen detractores. Y pues en esa parte es donde yo entiendo que nadie, por más jodido que esté o por la olla más grande que tenga, puede, como decir, como dice un refrán que dice, decía algo como que mejor muerto que dejar de ser, o sea, que ser humilde. O sea, exacto, antes sí, muerto que sencillo. Sí. Pues por ahí es que nos vamos. Ciertamente, o sea, no se puede. Y yo entiendo eso, pero lo que pasa es que los equipos tienen que reaccionar rápido. Claro. Acuérdate que ahora mismo, antes, para mí, era más difícil redefinir la pegada y la incidencia de mis artistas. Y yo tenía que estar en lo que eran los in-stores, que son las, cuando llegaban a las tiendas a firmar autógrafos, póster y a vender los discos que acababan de lanzar. Eso se llamaban los in-stores. Tenía que estar obviamente pendiente en los festivales, en los conciertos, la gente, el engagement que tenía. Eso era palpable. Eso sí, tú tenías que físico. Sí. Íbamos y visitábamos un país, un canal. ¿Cuánta gente está en el aeropuerto esperándonos? ¿Cuánta gente tiene la ficha? Por eso era que nosotros básicamente conectábamos ¿con qué? Con los fan club. Abríamos fan club en cada país que visitábamos para poder manejar eso. Ese era el termómetro de nosotros. Sí, sí. Ahora tú, con un botón, tú coges el teléfono automáticamente y ya básicamente tú vas a Instagram, y en Instagram tú te vas a tu profile, y en tu profile tú te vas a Insights, y ahí básicamente los Insights te dan todo. Y así haces en YouTube y lo ves por país y lo ves. Por eso es que nosotros, por ejemplo, yo me paso metido en eso. Esa es la parte que más me gusta del negocio, porque esa es la parte que es la que toda la vida he hecho. Sí, sí. Eso para mí es fácil. Ver dónde yo estoy un poco rezagado, ver qué público entonces es el que tengo que apelar. O sea, esa es la parte. Ahí es donde yo soy un duro. Fuera de entonces chequear, obviamente, como A&R, muchas de las propuestas dentro de los contratos, o escuchar la música del artista y decirle, mira, entiendo que te falta esto. Yo le agregaría esto otro, este otro tonito. Este. Ya esa es la parte más musical, más de estudio. Pero en la parte, por ejemplo, de manejo como tal, uno tiene que estar como un zorro pendiente a eso.
Y ciertamente hay un abandono. Es lo que yo noto. No tienen una persona específicamente que conozca de lo que le llaman ahora el community, que le haga el community a las redes de Moza. Lo que pasa también es que el error garrafal de Mozart fue que descansara esa gran responsabilidad en esa única persona. No estoy hablando de que no había un equipo de trabajo más grande, sino que la cabeza era Alexandra. Porque pero ahora, Mozart, ahora te digo yo si estaba resultando. ¿Para qué cambiarlo? Ese fue el problema, que tú entendiste que entonces cuando tú te divorcias sentimentalmente. Pero ahora hablamos, uno en los negocios tenemos que aprender a que las emociones entran. Es cierto. Los negocios son fríos y ahí es donde uno tiene que entonces desligarse por completo. Inclusive yo tenía dentro de los negocios que he tenido, yo he tenido toda la vida el lema de que mi familia, mis familiares son los menos que yo contrato para mis negocios. No hago negocio, o sea, dentro de mi negocio yo no voy a tener un hijo, un primo, a nadie de mi familia cercana. Porque es que, oye, a veces inclusive te traen tantos problemas porque se creen más dueños que el dueño del negocio. Y eso no te protege, eso te crea un roce horrible y feísimo con los mismos empleados. Horrible, pero horrible. En base a ese error de Mozart, yo creo que dentro de otro error que tiene, por ejemplo, el Alfa, descansa un acierto. Y lo voy a explicar breve. El Alfa controla todo. Pero el Alfa tiene demasiados años siendo incidente de lo más incidente. Entonces, de alguna manera, ese modelo que está utilizando el Alfa, primero, de que su esposa no tenga la exposición que tienen otras esposas, de que no esté vinculada directamente a su negocio, y que él lo controle todo, de alguna manera demuestra que sí resulta. Claro, claro. Total. Total, llanamente total. O sea, diste en el clavo. Sí, eso resulta. Pero le va a resultar hasta cierto punto. Sí, sí. Porque si el Alfa sigue increyendo como su carrera, eventualmente va a tener que darle por lo menos más responsabilidades a su equipo o buscar gente que verdaderamente meta mano. Mira. O realmente cuando el modelo se agote, se acabó todo, porque también yo no veo, y ojalá él me calle la boca, como me cayó la boca con la internacionalización. Porque si algo tenemos nosotros los comunicadores responsables, es que decimos algo, nosotros no somos infalibles, ¿eh? Nos podemos equivocar. Pero las cosas a veces no salen como uno lo prevé. Uh-huh. Yo entiendo que el Alfa no es un artista que genere un fanatismo y un culto ante su genialidad artística. ¿Entiendes? Yo siento que el Alfa es un artista de momento, un artista pegado, un artista que genera ahora mismo mucho tránsito, pero que hay que ver si puede perdurar en el tiempo y sostener ese mismo tipo de influencia. Ahí es que tú vas a saber si el Dembow tiene su éxito y su permanencia, como ha pasado con el rap. Y yo diría que esos dos han sido los más que hemos tenido, por lo menos en los últimos 20 años, a nivel internacional. Pero son muchas cosas.
El alfa, y esto a manera discreta, en mi opinión, quiero que la gente entienda esto. Disculpen. El alfa ataca y el dembow ataca un gancho bien importante. No voy a decir las deficiencias, pero sí dentro del comportamiento del ser humano. Y es que las estructuras musicales tienen un propósito. Nosotros producimos música de una manera porque esa música va a atacar, escuchen, va a atacar esa parte de nuestro cerebro donde existe lo que le llaman la memoria muscular. Y mucha gente cuando escucha el primer tema del alfa cuando se estrena, porque me ha pasado y yo he hecho ese ejercicio con mucha gente, dice, ah, no me gusta tanto. ¡Qué porquería! Y después que la canción corre 3-4 días, usted la escucha tanto que esa memoria muscular lo va a poner a cantar ese coro bobo que usted ve ahí que se repite tantas veces solo. Eso pasa con los peloteros. Eso pasa en el deporte. Los peloteros están... ¿Eso pasó están, con la gasolina? Está, claro tema, que sí. El tema de la gasolina, yo recuerdo que cuando yo lo escuché, también hay que ver que ese tema era muy diferente. O sea, fue como un cambio de paradigma hacia adentro en el reggaetón. Pero después de que yo lo escuché un par de veces, cónchale, no se me salía de la cabeza. Y esa es la memoria muscular funcionando por ti. Y por eso es que funciona la radio. Y la radio tiene la estrategia de los 40 mejores éxitos, los top 40 y todo eso, porque te corren, obviamente, lo que le llaman una programación. Tú estás básicamente esa programación que existe dos vías. La programación, obviamente, y tú que trabajas en radio, cómo estructuramos básicamente la música, cómo se programa, detrás de qué. Aquí ponemos el bumper, aquí ponemos un sweeper, aquí va el break comercial. Todo funciona en base a un reloj de la hora. Y tenemos también el término de programación. ¿Cómo sí. programamos a las personas que son los radio oyentes para que entonces ellos entren dentro de ese programa como si fueran un robot y usted los maneja con la música? ¿Qué es lo que tú vas a escuchar? ¿Qué no vas a escuchar? ¿A qué tema le vamos a dar más duro? ¿Cuáles son los mejores 10? ¿Cómo los vamos a rotar? Y ya la gente lo está esperando y la gente entonces ya usted oye esa canción que usted decía, ¡qué porquería! Ya después de 3 días usted ve en el tapón y va guiando y ya automáticamente esa memoria muscular la canta sola. Ya usted empieza a cantar el coro y dice, coño, ya estoy cantando el coro de esta canción. Sí. No está tan mala. Y por ahí es que usted está siendo programado. Eso lo dijo en una ocasión Don Omar, reveló eso y es así. Y es así. Es exactamente así. Es así. Hay canciones que te atrapan a la primera. Sí. Pero hay canciones que tú las escuchas, uno que vive criticando y uno vive evaluando canciones. Yo tengo que admitir que cuando una canción a la primera no me gusta, tarda un poquito más en como agradarme cierta cosa. O sea, si la canción no me llamó a la primera, yo soy un público difícil, tengo que admitirlo. Pero sí he aprendido a ser lo suficientemente objetivo como para que, aunque no me guste, pueda evaluar las bondades de esa obra musical. Como siempre, luego nosotros nos fuimos profundo en este tema. No, y que por ahí, básicamente, para cerrar, es que está la deficiencia de Mozart dentro de entonces esos temas, entrar en lo que hoy en día tenemos como programación, que son los famosos TikTok,
Sí. Entonces, donde está la gente bailando el tema, y aquel lo está bailando, pues yo quiero bailarlo también. Entonces, pues Alexandra se movía, entiendo yo, y mira, se le daban un par de pesos, porque así es que hacen, se le dan un par de pesos a Lele Pons, a todos estos influencers, para que entonces, hace un intercambio, o sea, negocio, mero negocio. Para cerrar, yo conozco a un artista que tiene mucho éxito, que su crecimiento ha sido gracias a que ha invertido cantidades importantes de dinero en los TikTokers. Claro. Le resulta, o sea, sus canciones en YouTube tienen buena pegada y el tipo ha logrado unos buenos negocios, ha estado en plataformas fuertes, aunque aquí no se la dan, pero el muchacho es muy, muy inteligente, vio un nicho de mercado ahí, vio una oportunidad para crecer y por ahí lo está logrando, o sea que en la programación dentro de la estructura de estrategia del negocio, uh-huh, es algo que debería evaluar entre tantas cosas nuestro amigo Mozart Laparra. Sin lugar a dudas, ¿qué opinas tú? Déjanos tu comentario ahí abajo. La pregunta es, ¿crees tú que está a tiempo Mozart de levantar su carrera? Excelente. Dímelo ahí abajo. Comparte esto, regálanos ese like y como siempre te digo, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos algún nuevo contenido. Fue Low Q, Alex Taylor desde República Dominicana. Nos vemos. Se me cuida, mis hermanos. Dios los bendiga.